Hola, hola a todos ustedes. El propósito de este video, porque algunos de ustedes me han preguntado por qué o cómo vivo en México con mi familia, y ya les he contestado a varios, pero no a todos. Entonces es una manera mejor, más comprensiva de, en vez de decirles, mostrarles lo que hago. Yo soy muy afortunado de tener un trabajo que me encanta. De hecho, es un trabajo en mercadotecnia. Pero no es como piensan la mayoría de la gente que es mercadotecnia. Es que no vendo anuncios, no vendo publicidad. Yo me encargo de reclutamiento, educación y educación, digamos, de una clínica de investigación médica. Esta clínica de investigación médica está ubicada en Puebla, la ciudad de Puebla, México, los Estados Unidos mexicanos, y ahorita les vamos a dar un pequeño recorrido de la clínica. Pero primero les explico lo que es y lo que es que yo hago. Aquí está, pues, la entrada, ¿no? Se llama Estudios Clínicos Internacionales. Y Estudios Clínicos Internacionales conduce estudios clínicos por parte de compañías farmacéuticas en colaboración con los cuerpos regulatorios del país. En este caso, porque estamos en México, este cuerpo regulatorio del gobierno es el COFEPRIS. Si estuviéramos en los Estados Unidos, como la compañía anterior, de hecho, y muchos estudios antecedentes de los organizadores de esta compañía, sería entonces el FDA, o en inglés FDA, the Federal Drug Administration, yo creo. Bueno, entonces lo que hacemos es ofrecemos servicios. Y por participar en el estudio, los participantes reciben todos los servicios de la clínica absolutamente sin costo. Y ellos forman parte de un equipo muy importante, muy clave en lo que es la investigación clínica. Pues todo lo que hacemos es muy seguro, de hecho está probado por varias fases y ya estamos en una de las últimas fases de investigación antes de que pueda patentar sus medicamentos las compañías farmacéuticas. Actualmente, de hecho, en Puebla, y ahorita les vamos a dar recorrido, estamos realizando un estudio para probar la eficacia de un medicamento analgésico que se administra después de la extracción de las muelas del juicio. Entonces, bueno, este mismo medicamento ya está en el mercado de varios países latinoamericanos y está pasando por las fases de aprobación o las fases de investigación aquí en México, igual como todos los medicamentos que actualmente están en las farmacias Guadalajara. Por formar parte de nuestro equipo y participar en el estudio, los jóvenes de 18 a 25 años, hay un requisito, ¿no? Pero los jóvenes de 18 a 25 años que califiquen para el estudio reciben todo aquí en la clínica y les voy a mostrar ahora. Reciben una radiografía dental panorámica dental, absolutamente sin costo, y si califican, pueden regresar otro día para extraer las muelas del juicio con uno de los dos dentistas cirujanos maxilofaciales con quienes trabajamos, que son poblanos, no son gringos como yo. Entonces, vamos a entrar. Estudios Clínicos Internacionales. A ver, yo creo que voltearle la cámara. Entonces, aquí estamos por dentro de la clínica. Ahí arriba tenemos, bueno, es como el lema de la compañía, A la Vanguardia de Medicina para Mejorar Tu Salud. Aquí cuelgan las cédulas de personal, de los médicos. Unos dos cuartos muy importantes para todos, los sanitarios, sí, claro. Ahí está mi oficina, de los caballeros. Bueno, una parte importante de muchas empresas son la misión, la visión y los valores. No voy a gastar mucho tiempo aquí porque lo leo todos los días, de todos modos. Aquí tenemos la recepción con la recepcionista Denise, que ahora va a salir en las noticias, en CNN Español,
a una de las coordinadoras de la clínica, la A, y les damos entonces el recorrido. Nada más es la sala de espera. Y aquí, bueno, si yo fuera un participante en el estudio, la primera cosa que haría es venir a la recepción para decirle a Denise: hola señorita, estoy aquí por primera vez, ¿qué hago? Pues te vas a tener que anotar aquí. Ah, ok, bueno, son datos confidenciales. Pero bueno, entonces anoto mis datos y luego me invitan a... Tomar tu radiografía. ¿Tomar qué? Yo no tomo alcohol. Ah, radiografía, sí, claro. Ok, entonces a mi radiografía. Entonces sería aquí, vamos a empezar aquí con esta parte del recorrido. Entonces contamos con una máquina de rayos X o radiografías panorámicas, ¿no? Aquí se le tomarán las radiografías o rayos X de la mandíbula para ver la posición de las muelas del juicio y a ver si califiquen para el estudio. Si califiquen, entonces regresan y pasen como unos minutos revisando algo que se llama el consentimiento informado. Luego pasen a la sala de juntas o a uno de los consultorios aquí en la clínica, para pasar una evaluación, una entrevista pequeñita con uno de los coordinadores clínicos. Si todo está en orden, luego pasen al laboratorio de la clínica, porque somos un centro de investigación médica, entonces contamos con personal altamente capacitado, que aquí, en este caso, uno de los coordinadores clínicos, que por profesión es enfermera, toma una muestra de sangre y ahí en mi oficina o en la oficina de las damas también proporcionan una muestra de orina. Es para los laboratorios, para ver si todo está en orden con su salud, para poder participar en el estudio, para extraer las muelas del juicio y recibir el medicamento en investigación aquí en México, que para México es nuevo, pero para otros países no. Entonces, si todo está en orden, regresan otro día. No sé si a ustedes les gusta el recorrido o no, pero regresan otro día a su cirugía. Entonces, lo agendamos a esa persona para una cirugía. Y las cirugías se realizan en uno de dos lugares. Ah, yo estaba trabajando aquí porque en las mañanas se realizan las cirugías, pero en las tardes no. En las tardes, este quirófano para mí a veces se convierte en un despacho. Pero aquí en este quirófano aquí se realizan las cirugías maxilofaciales, que es nada más extraer las muelas del juicio. Normalmente, siempre aquí en este estudio las dos inferiores y normalmente las dos superiores también. Entonces es algo sencillo, limpio, normal, me imagino, ¿no? Después de la cirugía, los participantes pasan a uno de 10 cuartos de recuperación, habitaciones de recuperación, y pasan el día con nosotros. Entonces, en verdad, no es ningún costo, no es ningún gasto de dinero, porque nuestros servicios son sin costo para jóvenes de 18 a 25 años. Pero sí es un gasto de tiempo, porque tienen que pasar todo el día en uno de esos cuartos de recuperación. Pero es bueno porque les damos seguimiento médico y, claro, administramos, bueno, yo no, pero los médicos administran el medicamento. Ah, Abby, a ver. Tampoco para que, bueno, también para que no se aburran mucho, les dan iPads para ver películas mientras se esperan. Y también les proporcionamos o les damos pues una comida ligera, porque no pueden comer mucho después de una cirugía para extraer las muelas del juicio. Entonces, cosas pequeñas, ligeras, como avena, puré de papa, puré de manzana, sopa de fideos, pudín, era mi prima pudín, gelatinas o jugo de manzana. Y bueno, después de todo eso,
Y se van a la casa con sus familias y regresan el próximo día para entregarnos un diario, porque es investigación científica, y durante la noche apuntan en un diario que se le entregan hoy mismo, o sea, el día de su cirugía, se le entrega un diario para apuntar, pues me dolió en la noche, o no me dolió nada, o tomé un ibuprofeno, porque todo tiene que observar, ¿no? Se tiene que observar, es muy importante. Y ya, se acaba el estudio. Entonces, es lo que yo hago y voy a acabar aquí, no sé, en la sala de espera. Es lo que nosotros hacemos. Para los que están aquí en Puebla, si están interesados en saber más, voy a poner una liga ahí en la descripción, ahí abajo, y pueden hacer clic en la liga para ver las instalaciones por completo, por fuera y por dentro de la clínica, y también para ver la lista de preguntas frecuentes, a ver si te interesa participar en el estudio. En verdad es un beneficio para todos los que participen, porque aunque gasten un día aquí en la clínica, no gasten nada de su dinero, que puede ser un gasto, no sé, para algunos, para mí, no me gusta para nada gastar dinero en general. Entonces puede ser un ahorro de dinero, porque en los consultorios particulares aquí en Puebla, por ejemplo, te cobran entre 1,000 hasta 3,000 pesos cada una muela del juicio. Entonces puede ser hasta 10,000 pesos para quitar las 4 muelas del juicio. ¿Por qué gastar dinero cuando pueden hacerlo aquí y formar parte de un equipo en nuestra misión de hacer progresar la investigación médica por parte de compañías farmacéuticas y con el Coffee Break mexicano? Entonces, yo creo que la respuesta es obvia, pero si les interesa, pues la información está ahí abajo. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas. Adiós.